Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Estamos esperando a que Facebook nos diga de que realmente estamos conectados. Hola Romy, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo la van llevando, chicas? Hola Constanza. ¿Cómo están todos? Buenos días. Cara de sueño tenemos, la verdad de que anoche nos hemos quedado, pasa de que lo estoy poniendo acá para que también podamos ver los comentarios. La verdad de que anoche nos quedamos hasta tarde conversando porque bueno, vieron las últimas medidas que estábamos esperando por parte del gobierno para todo lo que es la parte de monotributo. La verdad de que bueno, es una cuestión ambivalente porque si bien es una medida buena el tema del subsidio para las categorías A y B, quizás es también una medida en la que muchos profesionales no han quedado por dentro de la normativa. Entonces, bueno, hemos estado hablando mucho con colegas para ver qué es lo que cuáles van a ser los pasos a seguir, digamos. Pero bueno, queremos contarles de que bueno, dentro de todo, una de las cosas que por ahí nos ha generado un poquito más de incertidumbre es el hecho de que quizás esta cuarentena se prolongue un poquito más de lo que venían anunciando, que era hasta el 31, algo que era un poco previsible, pero que bueno, eso. Hola Carlita, ¿cómo estás? Eso que era, como les decíamos, algo previsible, pero bueno, eso hace que con más razón tengamos que estar tratando de diagramar esta situación de rutina familiar durante la cuarentena para que bueno, para que si en caso se prolonga un poco más, sea de la mejor manera posible, ¿no? Exacto, por ahí digamos la. ¿Cómo están todos? Buenos días a los que se van sumando. A Mariana, a Carla, a Carolina. Por ahí la intención de obviamente de prolongar la cuarentena tiene que ver con una medida lógica de salud que tiene, digamos, un real fundamento, que es de tratar de aplanar la curva esta como para que el sistema pueda dar abasto. Hay algunos que hablan hasta el 12, otros que hablan hasta el 6. Todavía eso no se ha definido. Inclusive anoche leíamos y veíamos la posibilidad de solamente hacer cuarentena en lugares, digamos, de gran cantidad de casos, como Chaco, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba. Pero bueno, eso todavía no se sabe. Lo cierto es que también, bueno, hay una economía a nivel de todo el país que es necesario de una u otra manera sostener. Así que bueno, esperemos que todo esto también se vaya resolviendo para poder dar prioridad a todos los aspectos, ¿no? Porque por ahí también, como les decía Silvia, de una u otra manera, y esto yo me tomo el atrevimiento de hablar por muchos, de pronto eso también ha mostrado la precarización de los profesionales que trabajamos en discapacidad, donde hay, digamos, un manoseo y realmente por parte de las obras sociales, por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, donde no se tiene en cuenta, digamos, a los profesionales, se les paga cuando quiere, 3, 4, 5, 6 meses. Hay profesionales que todavía no han cobrado todo el año 2019 de determinadas obras sociales sindicales. Entonces, de pronto, esa situación de precarización laboral se muestra ahora
implica también repensar qué va a pasar con esas familias, porque los profesionales, como yo les dije también hace unos días, también comemos, también dormimos, también pagamos cuentas y también vivimos de esto que es nuestro trabajo. Y bueno, un envío también de un abrazo de solidaridad para todos y que ojalá toda esta situación se mejore y bueno, y a repensar cuando la cuarentena termine, digamos, las medidas a seguir para que este manoseo se termine, porque si no, uno se da cuenta ahí de que realmente ante una situación de crisis real, tanto la obra social como las obras sociales, tanto como el Estado y todo, deja desamparado a este grupo de profesionales, porque nosotros consideramos que obviamente sabemos que el trabajo grueso de toda esta cuestión, digamos, pandémica la están haciendo los médicos internistas que están, digamos, en contacto con las personas, digamos, que presentan síntomas de coronavirus o que están infectadas de coronavirus, pero hay un montón de profesionales de otras áreas que también siguen sosteniendo las consecuencias de la pandemia, que no tan solo son necesariamente infecciosas, sino también, por ejemplo, lo que tiene que ver con los profesionales que trabajan en discapacidad y también los papás, ¿no? Que la verdad que la están luchando ferozmente estos días. Así que, digamos, este es un esfuerzo de todos y está bueno, digamos, que después de que la cuarentena termine se pueda rever estas medidas y cambiar esta realidad, esta precarización que realmente es de Muy terror. pesada, es muy pesada para muchos profesionales que la verdad que están muy preocupados, entonces en ese sentido, bueno, todo nuestro apoyo, toda nuestra comprensión, toda nuestra empatía, digamos, como para ellos, porque realmente es muy real esa frase que la moneda tiene siempre dos caras y realmente está muy bueno que se logre aplanar la curva, pero el costo por ahí para muchas familias no va a ser solamente una cuestión de aislamiento. Eso en el mejor de los casos, digamos, en algunos casos realmente la situación económica hace que todo se ponga así. Hace que toda la situación económica se ponga un poco tensa. Pero bueno, dentro de todas las cosas, digamos, que hemos podido hablar, con muchos chicos, con nuestros pacientes. Yo quería empezar hoy saludando a unos pacientitos que son compartidos con Julio, que la verdad es que, bueno, espero que se estén portando muy bien en su casa, que le estén haciendo mucho caso a su mamá. Y me han contado de que se están cepillando muy bien los dientes. Entonces le quiero mandar un mensaje grande, grande, grande a Martina, ¿sí? No vamos a decir el apellido, pero yo sé que Martina es. A Joaquín, también le vamos a mandar besitos a Benja. ¿Le quieres mandar besito a algún niño? Sí, bueno, a todo lo que me a Benja, a Ignacio, también a Joaquín, que tengo como dos o tres Joaquín que las mamás me están viendo, ¿sí? También Valentina, que siempre la mamá se conecta, y bueno, a todos los que nos vayan viendo. Tenemos muchos Joaquín, así que muchos Ignacio, así que. Sí, pero más allá de eso, queremos mandarle un abrazo muy grande a los chicos porque bueno, las mamás nos contaban de que también estaban viendo los desayunos y que los ayudaba muchísimo y que se estaban reponiendo las pilas para cepillarse los dientes y eso para mí es una satisfacción enorme. Así de que bueno, vamos a hablar un poquito de cuestiones generales. Y después les voy a contar un poco específicamente de lo que es la parte odontológica, como para que vayamos dándole utilidad a todo lo que es la parte de los desayunos, ¿sí? ¿Vos querés hacer alguna Por aclaración? ahí también, teniendo en cuenta esto de los saludos que uno les manda a los chicos, también dejar en claro que los chicos también están poniendo mucho de su parte. La verdad es que los Sí. chicos están poniendo mucho de su parte. Hay algunos a los que sabemos que les puede costar un poco más, otros un poco menos, pero todos están poniendo mucho de su parte, se la están bancando, están soportando esta cuarentena. La verdad que por eso también
un gran saludo a todos los que están, digamos, soportando estos días, poniéndole toda la onda, toda la fuerza a todas las familias, porque destacamos siempre los grupos de profesionales y todo, pero está bueno destacar también el trabajo de los chicos. Ahí Mariana iba a hacer una consulta, ya esperamos a ver que nos aparezca en la pantalla. A ver, Mariana, esta tecnología es buenísima, ahora que le estamos agarrando la mano, chicas, al tema de la videollamada. La verdad es que no sabíamos cómo hacerlo al principio, pero bueno, ahora ya le estamos queriendo agarrar la mano. A ver, vamos. Y bueno, a todos los que quieran ir haciendo sus preguntas también, por ahí muchas preguntas nos han llegado, digamos, de manera privada. Privada, por mensaje privado, como un mensaje de ayer, antes de ayer, de una profesora de teatro que nos planteaba de que tenía un alumno con TEA, de que siempre participaba un montón de las clases, pero no podía hacer que copie. Entonces por ahí la recomendación era seguir trabajando en la motivación, también pensar qué es lo que se está copiando, porque por ahí lo que se está copiando excede, a todas estas, por ahí, digamos, la cantidad de cosas para copiar es demasiado grande y el chico se cansa, o el chico por ahí de pronto ve que es mucho para copiar, ya se va fatigando, se va frustrando porque ve que es mucho, y eso también impide que pueda copiar del todo. Entonces la recomendación sería disminuir un poco la tarea para copiar, buscar otras formas que copien en la casa. Y después la otra cosa que era fundamental es que los compañeritos tenían una suerte de queja de por qué él copiaba menos y ellos tenían que copiar todo. Bueno, ahí también es importante que la seño, digamos, de desgrado, como si también el equipo tratante, ¿por qué no improvisar o armar, digamos, algún tipo de charla, para todo el grupo, para todos los compañeritos, como para que puedan entender que no es que él copia menos, sino que él va a copiar de una manera diferente, él puede copiar una parte en la casa y otra parte, digamos, en la escuela. Eso también, digamos, como para disminuir estas cuestiones de competitividad y todo que se dan en la escuela, que son favorecedoras de determinadas dificultades después de relación, porque eso sí se puede dar. Entonces la recomendación puntualmente a todos los docentes que nos vean, estén atentos a las adaptaciones si es que existen, y bueno, iremos viendo cualquier otra consulta. Acá Mariana me dice que ayer escuché en un medio nacional que está en vigencia el decreto que permite a personas con trastornos en el neurodesarrollo poder salir 2 horas diarias a la calle. Había quedado la circular, pero decían que iban a esta circular iba a ser emitida, quedó sin efecto el día sábado, y uno de los rumores es que iba a ser emitida como decreto o como resolución, porque como circular no tenía valor, no tenía valor si vos tenías que acreditar esto ante, supongamos, te detenía la policía o gendarmería o prefectura o alguien de la autoridad competente y te pedía explicaciones de qué hacías en la calle, la circular no tenía validez. ¿Sí? Buen día, Noelia, que se acaba de conectar, a Maru también, entonces, y a Verónica. Entonces, ahora Mariana se estaba esperando, digamos, había rumores anoche ya de que se iba a lanzar el decreto, todavía no sabemos nada, pero era una posibilidad. Según lo que tenemos entendido, es no por una cuestión de que no haya validez o que el reclamo, digamos, o la solicitud no haya sido aprobada, sino es simplemente se le dio de baja la circular por una cuestión como de jerarquía legal. Exacto. Nosotros no entendemos mucho, pero lo que entendimos de la situación es que circular está en un nivel y el orden de quedarse en casa es como que legalmente es mucho más elevado. Entonces había que cambiar el nombre o el título de esa circular, llamarla decreto o llamarla resolución, para que pueda tener mayor acatamiento con respecto a la orden de quedarse en casa. No sé si me explico. Claro, y en ese caso, sí, el decreto, digamos, puntualmente, se ponía en práctica, iba a tener los mismos alcances del anterior, o sea, solamente poder salir hasta 2 horas. También eso implicaba en las inmediaciones del domicilio, o sea, no te podías viajar un par de kilómetros con tu hijo,
ni en bici, patines. Ni en patines, nada. Era para caminar, salir a las 10:30 de tu casa, siempre acompañado de una prenda azul y de una fotocopia del certificado de discapacidad con los documentos pertinentes, obviamente, porque tenés que acreditar la identidad. Sí. Entonces. Ahí está. Ahí se volvió a conectar, amor. ¿Está bien el wifi? Ahí estamos de vuelta. Seguimos, ¿no? Bien. Bueno, seguimos de vuelta, como decíamos, bueno, se cortó recién, eso vimos, digamos, desde hace un par de días, como que la conexión de internet está lenta y es que tiene que ver con la cantidad de gente que está conectada a internet actualmente. Entonces, por ahí justo se cortó un poquitito. Ahí nos decían, por ejemplo, que es un tema, la verdad, en casa con Joaquín nos está resultando muy difícil, los terapeutas nos mandaron actividades para que te lees en casa, se la presento de varias formas. Se levanta y empieza a sacar las sillas, las acomoda, las guarda, las vuelve a sacar y así estamos todo el día. Bueno, fíjate que por ahí también habría que ver, por un lado, la cantidad de actividades que te han mandado los terapeutas y por ahí pensemos también la posibilidad de que se puedan realizar en casa. Porque de pronto fíjate que esto de sacar las sillas, volver a acomodar, sacar las sillas y volver a acomodar, guarda un patrón repetitivo que está asociado con los niveles de ansiedad del nene. Mientras más niveles de ansiedad tengas, más se van a incrementar estas conductas estereotipadas. Y obviamente son, a veces buscan generar descarga, pero cuando se hacen muy repetitivas, al final y al cabo te terminan generando más ansiedad. Entonces de pronto cuesta muchísimo sacarlo de esa situación. No te olvides de volver a recurrir a las agendas, a una rutina preestablecida, a la anticipación. Y por ahí, no necesariamente, a ver, los terapeutas te mandan tareas, te mandan actividades, pero no tenés que hacerlas quizás todos los días, todo el tiempo, ¿sí? Como te dijimos ayer, así como pasaba con las tareas, bueno, con la información que te mandan los terapeutas, también tranquila. Esa sí podemos decir que acude, digamos, a mejorar aspectos del lenguaje, de la comunicación, de la conducta, ¿sí? Cada terapeuta conoce a cada niño, pero también pregunta a los terapeutas si le estás presentando bien la información o la tarea, ¿sí? No te olvides de anticipar, no te olvides de trabajar, digamos, en esta rutina preestablecida con una agenda, pero también entender que está manejando niveles de ansiedad bastante importantes producto de este aislamiento. Entonces es probable que no te haga todas las actividades. Y los que somos terapeutas sabemos de que cuando esto termine, muchos chicos van a estar desregulados, muchos chicos van a estar desorganizados y va a haber que trabajar muy fuerte en ello. Pero bueno, trata de ir haciendo lo que se puede. No lo exijas, no los presiones mucho, motivalo a que haga las actividades. Pero tratar de organizar un poco su rutina como para que no caiga demasiado en actividades repetitivas, porque esa actividad repetitiva podría ser el celular, podría ser otra cosa, y de pronto esos niveles de ansiedad también van a dar lugar a la posibilidad de muchos berrinches y a muchas crisis. Sí, aparte de algo que es real, chicas, y es el hecho de que por ahí a mí me pasa personalmente de que, por ejemplo, en el consultorio con los chicos me llevo de 10, me hacen caso, se cepillan, abren la boca. Y en casa cuesta tanto y es por el hecho de que, por una cuestión vincular, el chico está acostumbrado con nosotros a comportarse como es, a decir las cosas que piensan. No tiene como ese filtro social, por decirlo de alguna forma, que sí tiene con el terapeuta. Que es otro tipo de relación. Entonces, claro, es otra forma de vincularse. Entonces, en ese sentido, también ese es un factor a tener en cuenta. Quizás podrías también decirle que lo planteas como juego. Bueno, vamos a jugar que yo soy una fono. Entonces, vamos a jugar que yo soy tu psicóloga. Entonces, de esa forma, como sacar por un ratito para tratar de que él pueda hacer las cosas, digamos, de una manera más eficaz. Seguro, sí, y no te olvides de que vos no sos fono, vos no sos TO, vos no sos, claro, psicóloga, sos su mamá. Entonces no te frustres si no lo puede hacer, tranquila, ¿sí? Eso es importante, a bajar un cambio nosotros los adultos también, porque si no de pronto nos vemos
desbordados por la situación, nos vemos desbordados porque vemos a nuestro hijo que está ansioso, nos vemos desbordados porque nos mandaron tarea a la maestra, bueno, nos mandó tarea a la psicóloga, a la fono, entonces bajemos un cambio, nos serenamos, vemos de organizarnos un poco mejor, de organizarlo mejor a él, y vamos presentando lo que se puede en una justa medida, de a cuentagotas, no lo presiones, no lo exijas, partiendo desde el hecho que vos sos la mamá o sos el papá. Si tenés alguna duda, le consultas digamos, al equipo. Claro. Y esta es una situación que, como yo les decía, es una situación única, inesperada, donde no hay un manual que diga cómo actuar en esto. No hay un manual. Ojalá lo hubiera. Entonces esto es prueba y error y demasiada improvisación y obedece justo al hecho de que no existe, digamos, un antecedente de cómo manejarnos en estas situaciones. Entonces se va viendo en el día a día, esto es una prueba y error, tratemos de tampoco, como yo les digo, no exigirlo tanto, porque si no la prueba y error, el error va a ser demasiado grande y vamos a generar mucha ansiedad en los niños y ansiedad en nosotros. Sí. Entonces vamos de a poco, tranquilos, cualquier cosa le puedes ir consultando a tus terapeutas. Acá también nos comentaba otra mamá que le costaba mucho porque la maestra integradora le había mandado muchas tareas, le había mandado muchas actividades a los terapeutas, y ella, por ejemplo, cuenta de que va intercalando las actividades. Eso está bueno. Por ejemplo, como yo te decía, cuenta gotas, de a poquito. Si vos le das todo de golpe, es mucha información, el chico se abruma, ¿sí? Y eso genera frustración y genera, digamos, que no quiera colaborar. Es como que de pronto ustedes tengan que hacer un millón de actividades al mismo tiempo, rápido, también se van a frustrar. Entonces pensemos en eso, vamos intercalando. Y como le decíamos ayer, no le presentes todo, tranquilo, se va haciendo lo que se puede. Lo más probable, y eso está bueno que uno como papá también lo vaya procesando, lo más probable es que no hagas toda la tarea que te mandaron, y lo más probable es que no hagas todas las actividades que te mandaron los terapeutas. El tema es que trates de hacer algo, y si en ese orden yo te tengo que elegir y prefiero hacer las actividades de los terapeutas, no porque lo escolar no sea válido, sino como decía también Noel de ayer, es muy difícil el aprendizaje en una situación de exigencia, ¿sí? Pero no nos olvidemos que también las terapias también implican un aprendizaje diferente, ¿sí? Son oportunidades de aprendizaje en realidad que uno tiene a lo largo del día y de la vida. Entonces, trata de bajar un cambio también con las terapias en el sentido de la exigencia y después lo vas a ver. Bueno, por aquí puede decir Silvina que en el caso de las terapeutas no enviaron ninguna actividad para su niña. Trata de ponerte en contacto con el centro, con los terapeutas, digamos, a los que ella va y preguntar, digamos, qué se puede ir haciendo. Muchos terapeutas sí han mandado actividades, así que por ahí cada caso obedece a particularidades que estaría bueno que vos las consultes con el terapeuta, digamos, en sí, como para sacarte la duda porque no lo han mandado. Pueden pasar millones de circunstancias por las cuales no te han mandado la tarea, y no nos olvidemos que, digamos, hay una cuarentena total desde el viernes, pero consulta porque de última que en la Argentina, digamos, las terapias se han suspendido hace más de una semana ya, entonces preguntarle qué está pasando, porque no han enviado tarea, y lo vamos viendo. Por ahí también está bueno pensar que los profesionales individuales no trabajan, a ver, supongamos, tal centro, pero que tiene sus profesionales de manera individual, no facturan lo mismo, no trabajan de la misma manera que un centro donde vos ahí a veces no sabes quién es tu terapeuta, de un día para el otro te cambian los terapeutas, entonces eso también puede estar influyendo. Yo voy a tomar, a ver, Noelia que está, Mariana que está en línea, ellas saben cómo trabajan en su centro, porque los profesionales están individualmente identificados, no se está cambiando cada 2x3, en realidad están bajo un centro, pero son profesionales trabajando independientemente en conjunto, en grupo. En cambio, en un centro, es un centro que contrata profesionales y a veces cambian, y muchos papás me han contado que han cambiado inclusive la fonoaudióloga hasta 3 veces en 6 meses. Entonces, esos centros no sé cómo se estarán manejando, ¿sí? Pero algunos otros grupos profesionales, como por ejemplo el de Noel y de Mariana, ya están trabajando de una manera diferente, mandando las actividades. Entonces, averigua qué centro, fíjate en base al centro que va tu hija o al grupo profesional al que asiste, y en base a eso pregunta.
Claro, el tema también es de que más allá de que no te hayan dado algo que hacer, uno siempre sabe que hay cosas para mejorar, porque digamos nadie es perfecto, entonces en ese sentido también podés apuntar hasta que te envíen algún tipo de actividad a las cosas, al autovalimiento y a las cosas cotidianas de la vida diaria, ¿sí? Que recoger la mesa, tender una cama, todo ese tipo de cosas que uno dice, no, pero no es tan importante como la terapia, como la escuela. Chicas, esas son cosas súper importantes. A ponerse las zapatillas, volvemos a reiterar el tema de la quita de pañal. Esta es como una muy buena oportunidad, no quiere decir de que sí o sí. Vamos a decir, bueno, como ahora podemos, vos tenés que dejar los pañales e imponerlo al niño. No, no, no. Probar, intentar, sin frustrarnos y tratando de darle al niño el espacio, digamos, y tratando de darle el espacio. Ahí Noé dice, por ahí se podría reforzar lo que el pequeño ya viene trabajando. Claro, o sea, pasa de que también hay algo que es real. El año recién estaba empezando. Y de pronto nos agarró toda esta situación. Hay que ver en el caso particular si es que eran profesionales que ya, que digamos del año pasado, que ya lo conocían al nene, o capaz que eran profesionales que recién empezaban. María Costa Chávez dice que seguramente la mamá tendrá el contacto de algunos profesionales que consulten, que si no ella también Tiene tiene ideas actividades. para compartir. Entonces eso es como yo les decía ayer, hay un montón de profesionales, seguramente acá, a ver mamá, si la buscas a María Costa Chávez en Facebook, quizás te puedas contactar con ella para que ella te facilite Actividades. actividades. Y bueno, nosotros sabemos, porque trabajamos mucho con este grupo de profesionales, que por ejemplo gente, a ver, los profesionales de Mi Mundo, de CEDETI, de CEINI, de TEI Aguilares, de Educatea, están subiendo información, están mandando información. Entonces por ahí sube también a la página de estos grupos, si esto le da ayuda entre nosotros. Como te dije ayer, no te estamos pidiendo que entres a Universo TEA, andate a las otras páginas también, que Sí. son de muy buenos profesionales, de excelentes profesionales que están subiendo mucha información. Entonces, está bueno, digamos, pensar en eso y ir subiendo. Bueno, ahí nos cuenta Bianca que, claro, que está con dolores de estómago y llanto, su nene. A ver, también va a ver Bianca volver a comunicarte con los profesionales, como para pedirle actividades, con respecto a esas situaciones de estrés de Gabriel, trata de recurrir a los distractores, como te decía, proponerle actividades donde él descargue actividad física. No recuerdo si ustedes vivían en casa o departamento, creo que en casa. Entonces, digamos, tratar de trabajar, digamos, en algún tipo de actividad de descarga que haga bajar los niveles de ansiedad. Si está con dolor de panza, cuidar la dieta, ¿sí? Para que no tengamos más dolores de panza, porque también hay que pensar en eso. Pero tratar de buscar actividades. Las actividades que él ya vino realizando el año que viene, como decía Noelia, El las año puedes seguir pasado. reforzando. El año pasado las puedes ir reforzando, las puedes seguir trabajando, como para que, digamos, de alguna u otra manera él siga reforzando, digamos, lo que ya había trabajado. Y de esa forma también vos vas encontrando actividades, digamos, como para que él pueda ir haciendo. Claro, chicas, la idea es flexibilizarnos un poco también. Las tareas son importantes, la escuela es importante, las labores de la casa es importante, pero también no tenemos que dejar de pensar y también dejar de mentalizarnos de que los chicos están atravesando un proceso.